punto de vista magulista. Por haber vivido en una localidad no muy distante, el dominico español pudo consultar los autógrafos de Juan Gil que se conservaban en el convento franciscano de la ciudad de Zamora. Según dice, ha leído en una suma del franciscano que la Virgen había nacido con pecado original, aunque no puede dar una cita textual porque se encuentra en ese momento en la ciudad de Basilea. De esta obra de Torquemada depende una serie de menciones de Juan Gil que aparecen en escritos de otros dominicos en relación a este mismo asunto. La primera referencia la hallamos en Vicente Bandelo de Castronovo, maestro de la Orden de los Predicadores entre 1501 y 1505, quien, siguiendo la tradición dominica, fue un opositor acérrimo al dogma de la Inmaculada Concepción. Bandelo llegó a componer dos textos en defensa de la postura maculista: el Libellus Recollectorius, de 1475, y el De Singulare Puritate et Prerogativa, de 1481. El primero, publicado de manera anónima, Bandelo incluyó a Juan Gil en la Ratio Nona, donde se presenta un elenco de 250 autores que se manifestaron en contra del privilegio mariano. En su siguiente obra, de 1481, incorporó una innovación, un pasaje que, según indica, proviene de la suma del franciscano. El cotejo de los opúsculos de Bandelo con el Tratado de Torquemada parece sugerir la íntima dependencia de sus obras, ya que la presentación de los autores es muy semejante y además resulta difícil pensar, aunque no del todo improbable, que un autor sin relación aparente con la península ibérica pudiera haber conocido la obra de Juan Gil. La supuesta cita del zamorano parece ser una reelaboración de la referencia del texto del dominico español, conservando parte de sus expresiones y añadiendo otros elementos para completar el enunciado. Unos 10 años después de que Bandelo diera a conocer sus obras en contra de la creencia en la Inmaculada Concepción, Juan Gil sería mencionado nuevamente como un autor favorable al maculismo en las Auctoritates Ducentorum Sextectim Doctorum. Esta breve obra, debida al auditor general de la Cámara Apostólica, Pedro de Vincentia, no es más que una reproducción del listado de autores que figuran en los textos de Bandelo y, por consiguiente, lo mismo que aquellos, no aporta ningún elemento de relevancia en cuanto al corpus mariológico de Juan Gil, ya que se lo cita al solo efecto de engrosar la fila de autoritates que en el seno del franciscanismo fueron contrarias a reconocer la Inmaculada Concepción de María. Más tardíamente, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, Juan Gil es mencionado en otras dos obras, Las Decisiones Fidei, de 1587, si bien digo, del dominico Pablo Grisaldi, y Las Homilias Católicas, de 1613, del franciscano Juan de Cartagena. Ambos parecen haberse valido, o bien de alguno de los textos de Bandelo, o bien del de Pedro de Vincentia, ya que el nombre del zamorano figura siempre entre los mismos autores que aparecen en el elenco de franciscanos que se remonta, como hemos señalado, a la obra de Torquemada. De estos impresos, por consiguiente, no se desprende nada de utilidad para conocer mejor la producción de Juan Gil, aunque sí ciertamente dan cuenta de la enorme influencia del ilustre dominico español como figura de autoridad en materia de disputa teológica. Reviste interés, en cambio, un impreso de 1502 que se publicó en Sevilla en forma anónima. Se trata de una reimpresión del segundo opúsculo de Bandelo junto con otras obras en favor de la postura maculista. Su importancia para la historia de la recepción de la obra mariológica de Juan Gil se debe a que incorpora una serie de adiciones, notas o comentarios, entre los que figura uno dedicado al fraile zamorano que incluye una rectificación de la pseudocita de Bandelo. El autor de este impreso declara que ha visto lo que piensa son los originales de Juan Gil en un convento franciscano y brinda una cita textual seguida de una serie de consideraciones. Se trata del primer testimonio de transmisión indirecta de una obra mariana de Juan Gil del que tenemos noticias. Finalmente, en el siglo XVII, se halla el autor más relevante en lo que respecta a la transmisión y noticias de manuscritos hoy perdidos, el franciscano Pedro de Alba y Astorga, quien se ocupó de Juan Gil en dos de sus obras enciclopédicas, la primera, de 1660,
y la segunda de 1666. Esta última es en rigor una reedición de la enciclopedia de 1660, pero sometida a una profunda revisión del contenido. Alba fue un acérrimo defensor de la Inmaculada Concepción, tema al que consagró por completo sus estudios y gestiones para lograr que se definiera oficialmente esta doctrina, dejando un extraordinario caudal de obras de carácter enciclopédico y ediciones de autores inmaculistas que nunca habían sido impresos. Recordado más que nada por su temperamento particular y su encendido celo en defender este dogma mariano, Alba se granjeó muchísimas enemistades y, acusado de ceguera y parcialidad, su obra fue objeto de críticas entre sus contemporáneos. El testimonio de Alba es significativo porque consultó a los autógrafos de Juan Gil en Zamora y transcribió largos pasajes de estos con el objeto de refutar a quienes hablaron de él como un autor maculista, pero en particular al autor de Lucrecia Palencia. Si cotejamos el Liber Mariae, que se ha conservado a través de dos manuscritos, Madrid, Biblioteca Nacional 9503 y Burgo de Osma, Biblioteca Capitular 110, con las citas aportadas en el impreso de Sevilla y en las enciclopedias de Pedro de Alba, vemos que los textos son casi idénticos, aunque existen variaciones. Esto lo tienen en la última hoja del Homebrew. ¿Pero a qué se deben esas variaciones? ¿Son errores de copia, deformaciones voluntarias, recordemos que se usaban para polemizar sobre la concepción de María, o provienen de distintos textos de Juan Gil? Creemos que esto último es muy probable, ya que, como señalaron varios editores y especialistas en el fraile de Zamora, una de sus características compositivas es la reiteración de materiales compilados con o sin variaciones. Para no extenderme demasiado sobre los pormenores del texto de Alba, solo voy a apuntar que de la comparación de las citas textuales de Liber Mariae, el impreso hispalense y Pedro de Alba, considerando a su vez los demás datos que proporcionan acerca de los manuscritos de Juan Gil y el testimonio de Torquemada, es decir, si nos remitimos a todo aquello que con fundamento podemos pensar guarda relación directa con los originales de Juan Gil, llegamos a la conclusión de que estos autores no consultaron el Liber Mariae, que es, como hemos apuntado antes, su principal obra mariológica, sino alguna de sus obras enciclopédicas, en las que había incluido personajes históricos organizados de manera alfabética, como el Archivus o el Liber Illustrum Personae. Tanto la referencia de Torquemada como la de Alba parecen apuntar a una obra enciclopédica, ya que la designan suma, y aluden a la organización alfabética de sus contenidos, mientras que Liber Mariae, si bien puede en cierta forma considerarse una suma, dispone la materia compilada con un criterio diferente que combina lo temático con lo cronológico. Es muy probable que en el Liber Mariae, que es posterior al Archivus y al Liber Illustrum Personae, Juan Gil haya incorporado, ampliado y modificado el mismo material que había usado en estas dos enciclopedias, aunque la fragmentaria transmisión de estas obras, en ninguna de las cuales se conserva el artículo dedicado a María, permite corroborar esta tesis. A pesar de ello, la transmisión de las obras de Juan Gil permite avanzar ciertas conjeturas. Pueden fijarse en la penúltima hoja del handout, donde propongo, digamos, un cuadro con los distintos textos mariológicos de Juan Gil. Recordemos que el Liber Mariae es la segunda parte de una obra doctrinal dividida en dos libros dedicados a Jesucristo y a María respectivamente. Si tomamos en cuenta lo que conocemos acerca de la tradición manuscrita del Liber Iesu, una rama de la cual lo presenta de manera independiente como primera parte del Liber de Iesu es María, mientras que en otra forma parte del libro noveno del Liber Illustrum Personae, correspondiente a la letra I, podemos pensar con algún fundamento que pudo haber ocurrido algo semejante con el Liber Mariae, y aunque carecemos de evidencias directas, ya que, como hemos señalado, no se conservan a través de copias manuscritas los artículos de la letra M de sus enciclopedias, donde previsiblemente se hallaría la entrada María Huirgo, los testimonios y la tradición indirecta aportada a través de la obra de Torquemada, el anónimo hispalense y Alba, sugieren que sus citas provienen de estas obras. Recientemente, Cándida Ferrer Hernández ha examinado el método compositivo empleado por Juan Gil
a través del análisis de múltiples ejemplos con porciones de texto reiteradas o sometidas a diversas redacciones diseminados en todo su corpus. Esto mismo constataba a fines del siglo XVIII el padre Méndez en la advertencia de su copia de ciertos extractos del Archivus de Liberi Institutum Personalis, que cito textualmente. En todas las obras de este autor hay muchas cosas repetidas, pues cuando le venía el caso lo volvía a poner a la letra, aunque ya lo hubiese escrito, y en parte se ha repetido también en esta copia, pues suele haber algunas vanidades. También la comparación del texto de Liber Mariae con las citas que hallamos en estos autores de los siglos XV a XVII que consultaron los autógrafos de Fraile Zamorano apunta a la reescritura y reelaboración de materiales compilatorios. En el siglo XVII, los ejemplares autógrafos de la obra de Juan Gil, según declara el analista franciscano Lucas Wadden, se conservaban en la biblioteca del convento de Zamora en grandes tomos, castigado ya por el tiempo y la injuria de sus hermanos de la orden, y finalmente dispersados y perdidos a mediados del siglo XIX como consecuencia de la desamortización. Afortunadamente, en el marco de la disputa construccionista, sostenida a lo largo de más de 4 siglos, el interés sobre el pensamiento de Juan Gil hizo de él un autor relativamente acudido, y así una parte de su obra, que hasta hoy creíamos irremediablemente perdida, se nos ha preservado, permitiéndonos conocer mejor la obra mariana de este ilustre franciscano. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para alguna pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta para cada uno, ¿vale? Primero para Rómulo. Muchas veces, cuando uno revisa varios autores hablando sobre fines de la guerra, en esos tiempos modernos, la autoría o el tema como destacar la propia personalidad de un autor, sobre todo en el ámbito de arte, pero como imagino también en el ámbito literario, se destaca como un rasgo moderno, como el hecho de que cuando uno, en el fondo, poner énfasis en la propia autoría, lo que uno dice es un rasgo de individualidad moderna, y mientras que la media sería más bien o de autores anónimos o de autores con su nombre, pero como que su persona disminuye ante su obra. Pero por lo que tú planteas un poco de los trovadores, ¿hay algo también de destacar como esa individualidad?